Muy buenas tardes, estimados participantes. En estos momentos daremos inicio a nuestra próxima presentación sobre tratamiento de bases con asfaltos espumados y reciclado en sitio. A cargo estará el arquitecto Arcedio Vargas del Basto, representante de Constructora Urbana. Nuestro expositor es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá, cuenta con una maestría en Administración de Proyectos de Construcción. Tiene más de 20 años de experiencia en control de calidad de proyectos de infraestructura vial y de producción y diseño de mezcla de concreto y de asfalto. Desde el 2009 a la fecha es el ingeniero de procesos industriales de Constructora Urbana, donde ejerce la coordinación de los diseños de concreto asfáltico y concreto hidráulico de todos los proyectos de la compañía. Bienvenido, arquitecto Vargas. Buenas tardes, Yenicel. El día de hoy voy a hacer una presentación de un tratamiento que se está dando mucho en Latinoamérica, en Europa, y ha caído muy bien en Estados Unidos, son bases tratadas con asfalto espumado. Son una tecnología nueva, no tiene muchos años, tiene no más de 20 años de estar en el mercado, y esta tecnología ha tenido, vamos a ver un momentito el tema del, un pequeño problema con la diapositiva, vamos a ver, déjeme salir un momentito. Ahora sí. Bien. Este tema de tratamiento de base espumada, lo primero que vamos a ver es el desarrollo de la tecnología del asfalto espumado, cómo se inició, los conceptos sobre estabilización de suelos, el diseño de mezcla BSM1 espumada para estabilización de suelo, los criterios para la evaluación estructural de la mezcla BSM, la producción, colocación y control de calidad de la mezcla BSM1, trabajo de recuperación de pavimento y experiencia de proyecto realizado por Constructora Urbana. Disculpe, y una conclusión de este tema. Arquitecto, agradecemos, sí. Comparta la pantalla, que no la estamos visualizando. Pareciera que no se está visualizando. Vamos a ver. Share screen. ¿Ahora sí se ve? Perfecto. Puedo Ahora continuar. Sí. La perdimos nuevamente. Se perdió nuevamente. Va a ser un problema técnico con las diapositivas. No se ha podido. ¿Ahí se ve? Todavía. Todavía. Me informan los técnicos que solamente debe darle ocultar. Ocultar. Ajá. No cancele la presentación. Vamos a poner aquí compartir. Ajá. ¿No comparte? Está compartiendo. Ahora sí. Entonces, aquí. Bien, vamos a ver. Lo único que no se está moviendo la diapositiva. Pero un problema. Ah, perfecto. Ahora. Bien. El desarrollo fue en 1956. El primer sistema de asfalto espumado se dio en el departamento de Iowa, Departamento de Transporte de Agua en Iowa en 1957, y en 1968 se hizo la primera cámara de expansión fría en Australia. Se masificó este tipo de propuesta de desarrollo
en 1991, cuando la Wirtgen mejoró el proceso incluyéndole aire. Las principales aplicaciones que se han dado para este tipo de tecnología ha sido para lo que los americanos conocen como full depth reclamation, que es recuperación completa profunda, para recuperación de pavimentos de asfalto y para bases estabilizadas, y actualmente se está dando también para mezclas tibias. Todo este tipo de tecnología ya ha sido, ya ha comenzado a investigarse en los Estados Unidos. Ya hay hasta un reporte de la NCHRP, el reporte 807, sobre las propiedades del War Mix con este tipo de aplicaciones, y esto es de 2015. La tecnología bastante reciente ya en Estados Unidos. Actualmente existen dos especificaciones para este tipo de propuesta de trabajo. Una es la ATOPP 9418, que donde está la determinación del contenido óptimo de asfalto de mezcla reciclada en frío con asfalto espumado, donde hay un procedimiento que se va a describir seguidamente, y la ATOPP MP 3818, que es el diseño de mezcla reciclada en frío con asfalto espumado, que es la propuesta de diseño que también la vamos a ver en la presentación. Esto ha trabajado durante casi un desarrollo en Estados Unidos lento, ¿verdad? Pero que ya la propuesta dentro de la ACTO ha tenido buena cabida, tanto así que ya ahorita mismo hay dos especificaciones tipo ACTO que nos indican que ya está siendo tomada como buena este tipo de propuestas. El consumo energético de los diferentes tipos de mezclas, se puede observar que para lo que son temas de asfalto espumado, está dentro de los 212 y 302 grados Fahrenheit, que es muy distinto a las temperaturas que tenemos que trabajar cuando tenemos que ver mezcla asfáltica, que tenemos que ver mezcla asfáltica hasta 320 grados Fahrenheit, 160 grados Celsius. Entonces, hay un ahorro energético bastante bueno en estos temas para este tipo de propuestas. Actualmente, hay varios tipos de procesos mecánicos para espumar, cada uno de ellos con una propuesta de algún tipo de suplidor del tema. El que vamos a hablar en esta propuesta es el que se ha expandido un poco más, que es el de la cámara de expansión. La cámara de expansión, como pueden observar, es un proceso de espumación del asfalto a través de la incorporación del asfalto caliente, y luego este asfalto caliente se le incluye agua y aire para que ella espume. La inyección y agua fría. La inyección de agua fría se da entre 1 y 2%. Hay una inyección de aire comprimido. Hay un flujo de asfalto caliente, debe estar por lo menos a 160, 180 grados. Y el agregado se mezclará en el asfalto cuando se espuma. Se creará un mortero con el filler y las partículas finas. Ese es el proceso de espumación de la cámara de expansión. Primero, para poder observar el tema este del asfalto espumado, tenemos que observar dónde está su principal aplicación, y es la estabilización. En el proceso de estabilización, para entender los criterios del proceso de estabilización, hay procesos físicos y hay procesos químicos. Y de alguna manera, esas estabilizaciones se utilizan para corregir uno o deficiencia, o para darle mayor resistencia a los materiales, o para una disminución de la plasticidad. Dependiendo de para qué lo queremos, así mismo va a ser la aplicación que tengamos de este proceso. Hay tipos de estabilización de suelo que son físicas, donde se pueden observar geotextiles, donde hay una consolidación. Hay estabilizaciones químicas, donde tenemos la cal, el cemento Portland, el asfalto, el cloruro de sodio y calcio, y el fly ash y los polímeros. Cada una de estas estabilizaciones químicas tiene un proceso distinto y una aplicación distinta para lo que se quiere. En el caso que nosotros vamos a observar es el proceso químico en la parte de lo que es bitumen, que está el cemento asfáltico, y también hay una aplicación con la emulsión asfáltica que también se está dando bastante seguido en Latinoamérica. Hay otro tipo de aplicaciones que son mecánicas, que ahí hay entre lo que es estabilizaciones mecánicas con equipo y otro tipo de estabilizaciones.
El comportamiento conceptual de los materiales para base de pavimento, donde el asfalto espumado se encuentra de que ella necesita para poder trabajar en nivel óptimo, necesita muy poco cemento y muy poco bitumen. Y ella se encuentra que la resistencia a la humedad es bastante buena aplicando solamente estos dos tipos de elementos. Y económicamente es bien viable porque con una menor cantidad de bitumen que la que tiene una mezcla de hormigón asfáltico caliente y con una cantidad mucho menor de cemento que la que podía tener una base tratada con cemento, los CBT que nosotros conocemos, podemos lograr mecánicamente las propuestas que queremos nosotros para el suelo que queremos estabilizar. Hay una comparación en este cuadro donde obtenemos distintos tipos de aplicaciones con asfalto, donde observamos la emulsión asfáltica, el tema con el asfalto espumado y la mezcla en caliente. En el caso de la emulsión asfáltica, como se puede observar, es mucho menor la cantidad de calor que le tenemos que generar, que son entre 20 grados y 70 grados Celsius. Para el asfalto espumado está entre 160 y 180, y para una mezcla en caliente va de 140 hasta 180. La temperatura con la cual se maneja el agregado en la mezcla se maneja en temperatura ambiente para lo que es la parte de emulsión asfáltica, y para la parte de asfalto espumado en un ambiente también en temperatura ambiente, en frío podemos llamar. Y la mezcla en caliente nada más trabaja entre 140 y 200 grados Celsius, que es la temperatura en la cual se mezcla el asfalto. Bajo estas condiciones, este tipo de tratamiento, logramos que, primero, en el caso de la emulsión, podemos nosotros manejar tipos de emulsiones o catiónica o aniónica, el asfalto residual y el tiempo de quiebre y el curado se tienen que revisar en el caso de las emulsiones asfálticas. Muy importante el tiempo de quiebre y el curado que hay que dar. En el caso del asfalto espumado, lo importante es la vida media y la razón de expansión, que la vamos a observar más adelante. Y en el caso de las mezclas calientes, observamos lo que es la penetración, el punto de ablandamiento y la viscosidad. Cada uno de estos elementos se evalúan en laboratorio para determinar su característica a la hora de su aplicación. Aquí tenemos una gráfica donde tenemos una relación entre tensión, rigidez y contenido de humedad a través de 24 meses en un periodo de curado de mezclas BCM. Como se puede observar, el esfuerzo a tensión con el tiempo se va incrementando y el módulo de rigidez también con el tiempo de curado. Y el contenido de humedad va bajando inmediatamente, ambos esfuerzos de tensión y módulo rigidez van aumentando. Entonces, lo importante aquí, el tiempo de curado es muy importante, y esa es la observación que tenemos con estas tres gráficas. El diseño de mezcla BCM1 para la estabilización de suelo. Importante, la caracterización del desempeño de la mezcla óptima, el determinar el contenido de óptimo de asfalto, hay que determinar el contenido de humedad, hay que revisar la caracterización del agregado y el contenido de agua para espumar. Todos estos procesos en laboratorio son muy importantes antes de comenzar el trabajo en campo. Hay unos pasos muy importantes, creo que esto lo pasaré muy rápido, pero esencialmente lo que podemos observar es que lo más importante al inicio de este trabajo es la razón de vida media del asfalto espumado. ¿Cómo se va a comportar este asfalto para que espume? Hay asfaltos que tienen ciertas características que no permiten que este proceso se dé. La gran mayoría se da, pues son asfaltos muy duros. Estos asfaltos muy duros necesitan un tipo de razón de expansión de vida media un poco más alta en la cantidad de agua que se utilice para este trabajo. Luego,
dependiendo del tipo de tráfico que nosotros queremos revisar, hay cierto tipo de características que tenemos que obtener de este tipo de trabajo, de este tipo de mezclas. Esencialmente, el contenido de asfalto optimizado y la revisión de los valores ITS cuando tienen tráficos menores de 3 millones de sales. Cuando hay tráficos mayores de 3 millones de sales, es muy importante trabajar con elementos de diseño, por lo menos en el caso de un triaxial, para saber cómo va a ser su comportamiento y cómo va a ser su comportamiento húmedo y seco a través de un proceso que lo vamos a explicar más adelante. Los tres factores principales que influyen en el contenido de asfalto y la selección del relleno activo del cemento, durante el diseño de la mezcla son los siguientes: el tráfico, volúmenes y carga de los vehículos, el clima, en particular las consideraciones de humedad, y las capas de soporte, ya sea débil o rígido. Al incrementar el porcentaje de asfalto, nosotros manejamos mezclas mucho mejores para el tráfico pesado y que son mucho mejores para el clima, porque agarran y tienen la oportunidad de poder tratar el asfalto para que no sea tan susceptible a la humedad. El asfalto espumado es una estructura de un mástico en el cual el esqueleto está formado por grandes partículas de agregado, como se puede observar aquí. Hay una partícula del esqueleto agregado que se juntan con pequeñas películas de asfalto. Después de esto viene una fase donde el mástico existe en forma de gotitas entre una unión y crea una unión entre el agregado y el asfalto. Y luego de esto viene una fase donde el relleno mineral agarra y elimina todos los vacíos y forma un esqueleto. Este proceso se da a raíz de que el asfalto espumado en un principio se vuelve altamente viscoso y luego comienza a expandirse. Y entonces la expansión esta logra que los agregados logren amarrarse unos con otros. Por eso también es muy importante, si puedes observar, para poder lograr un total eliminación de vacíos, que es muy importante en una mezcla, ¿verdad? El tema del relleno mineral, las partículas del 30 hacia abajo son muy importantes, por eso que a veces es muy importante para poder mejorar las mezclas susceptibles a humedad, es muy importante colocarle cemento o un wrap. Si tienen wrap para poder utilizarla, ella mejora drásticamente la eliminación de la susceptibilidad por humedad y aumenta también la resistencia del producto. Los resultados del tratamiento, inmediatamente se ve, aumenta la capacidad de resistir esfuerzo a través de la estabilización. El módulo de resistencia aumenta significativamente y aumenta su resistencia al corte, similar al de un material tratado con cemento, pero con mayor flexibilidad. Es una de las grandes diferencias con el tratamiento con cemento. La mayor flexibilidad reduce el riesgo de fatiga, que es lo que pasa con el material cementado, disminuye la permeabilidad del pavimento y es menos susceptible a las fuertes lluvias, es decir, frente al clima. Es muy importante en climas como la de nosotros. El comportamiento de los materiales de base de pavimento, como se pueden observar aquí, tienen un concepto sobre lo cual se ha estado revisando con los diseños mecanísticos. Actualmente hay muchos en Estados Unidos de criterios de revisión de cómo mejorar las bases. Ya hay varias investigaciones en el tema. Y como se puede observar ahí, la presión de las llantas, cuando se tienen carpeta de hormigón asfáltico y tiene un CTB, ellas tienden a ser muy rígidas cuando se dan estabilizaciones con cemento. Y estas estabilizaciones con cemento, al ser muy rígidas, también producen agrietamientos en el asfalto, que sí suele ser mucho más flexible. Es muy distinto con un material granular, como una capa base, donde los esfuerzos se transmiten de una mejor manera. Y entonces los esfuerzos de sigma 1, sigma 2 y sigma 3, esfuerzos del material,
se distribuyen mucho mejor y hay una mejor resistencia al paso del tráfico. En el caso del asfalto espumado, este concepto se mejora bastante con el tema de que es se ayuda con la parte del granular y se ayuda bastante con menos rigidez que un CTB. Entonces, trabaja excelentemente bien al tráfico. El proceso curado es un proceso en el cual las gotitas del mástico están con una membrana de agua, porque al final tenemos que agarrar y lograr el contenido óptimo de humedad del material, y estas luego se van curando con el tiempo para formar una película, que esta película es la que va a formar la resistencia de este producto y la eliminación de la eliminación o el que no haya tanta susceptibilidad a la humedad. La parte más importante del proceso curado, como observamos, aumenta la rigidez y también disminuye las tensiones también. Los puntos importantes en el contenido de humedad, hablamos de que entre más duro se necesita más agua para iniciar la espuma. Es lo que conversábamos en un principio. O sea, el tema del agua es muy importante cuando tenemos asfaltos que son muy duros. Entonces vamos a tener que necesitar más agua para poder que espume. Y entre más duro también genera menos espuma y también es un problema. Así que hay que pensar cuando tenemos este tipo de trabajo en asfalto menos duro. Un AC30 ha trabajado aquí en Panamá muy bien, con un asfalto que no es tan duro, pero en otro lado hay AC40 o asfalto con modificado que no funcionan tan bien con este tipo de tecnología. Una vida media prolongada implica que existe mayor tiempo de disponibilidad para la realización de la mezcla. Eso es muy importante porque en el momento que nosotros desarrollamos esto en la práctica, la vida media es la que nos da el tiempo para la colocación y que no se pierda y que tenga la suficiente manejabilidad el producto para poder que se coloque y que podamos llegar a las compactaciones sin que se pierda gran parte del proceso de curado. Entonces, es muy importante definir eso y eso es uno de los grandes retos de este tipo de tecnología, por lo menos con asfalto duro. La espuma aceptable se consigue con temperatura de 149 grados Celsius, aquí en Panamá, casi 150. Para los AC30 normales en Panamá se han tenido que llevar en muchas veces hasta 180. O sea que con un AC20 hubiera sido mucho mejor, pero el AC30 también funciona para este tipo de tecnología. Las propiedades espumantes del betún se caracterizan primero, por una relación expansión, que es la razón entre el volumen de asfalto espumado y el volumen de asfalto original. Como se puede observar, lo primero que ella agarra cuando hacemos el proceso este proceso de tecnología es que el asfalto se expande. Y esa relación de expansión entre el volumen inicial y el volumen final es lo que es eso se mide. Y hay una vida media. ¿Cuánto tarda a recuperarse esa expansión? Que eso se mide en segundos y se verifica exactamente en la mitad del volumen. O sea, cuando llega a la mitad del volumen anterior, entonces se verifica cuánto tardó para llegar a eso. Para determinar el contenido óptimo de agua para espumar, lo primero que tenemos que ver es ver cómo se logra la expansión a una mínima rata de expansión aceptable y una mínima vida media aceptable. Esa determinación al final se hace en una prueba de laboratorio donde se utiliza al final un contenido óptimo de agua para espumar. Los componentes del asfalto también tienen que ver en muchas cosas en los problemas que podemos ver al final y es muy importante entenderlo para ver en qué contribuye cada uno en la mezcla. Por lo menos el asfalto, su contribución es para el despreciable en la parte de los fluidos para compactar. Ella en realidad no influye en la parte de la compactación. Lo que influye en la parte de la compactación es la humedad de los agregados. Y la humedad de los agregados separa y suspende los finos, haciendo ellos disponibles para el asfalto durante el mezclado. Y actúa como un vehículo para los fragmentos de asfalto durante el mezclado. Reduce la resistencia inicial,
le da trabajabilidad a la mezcla BCM a temperatura ambiente, reduce el ángulo de fricción y lubrica para compactar, provee una durabilidad para el mezclado. Muy importante el tema de la humedad. Tenemos que llegar a la humedad óptima de los agregados. Por eso que hay que hacer un proctor antes de iniciar con los materiales con los cuales estamos trabajando. Los puntos importantes a considerar en lo que es la caracterización de los agregados para el BCM1, que los contenidos de fino del agregado mayor sean del 5%. El exceso de asfalto en el mortero generará un incremento de la lubricación, lo que resultará en una pérdida de resistencia de estabilidad. La mezcla con altos porcentajes de finos poseen valores elevados de tracción indirecta. Esto es muy importante, por eso conversaba al principio de el RAP, la incorporación de RAP en este tipo de mezcla ayuda a elevar todos los elementos de susceptibilidad de humedad, lo disminuye, y en el caso de la tracción indirecta los aumenta. En general, las propiedades mecánicas de las mezclas con asfalto espumado son influenciadas por la trabazón de los agregados más que por la viscosidad del asfalto, lo cual difiere con las mezclas asfálticas en caliente. O sea que en realidad, como en la mezcla asfáltica en caliente, lo que principalmente genera cualquier tipo de problema es el bitumen. En realidad acá es el bitumen, lo único que sirve es como un entrecruzador para que el agregado tenga la suficiente dureza para poder mantenerse como un glue, como un pegamento dentro del material. Las granulometrías, hay unas granulometrías que se indican que son óptimas para poder manejar este tipo de mezcla. En este caso, hay unos libros que ya han identificado tipo de granulometrías que pueden manejarse para este tipo de mezcla. Y aquí les presento una donde lo importante aquí es la cantidad de fino. Se puede observar la cantidad de fino en el 30 del 13 al 28 y la cantidad de fino en el 200 del 4 al 12. O sea, son mezclas que dentro de una capa base normal que nosotros manejamos, lo que llamamos la C1 del Ministerio de Obras Públicas, se puede manejar con este tipo de proceso. El contenido óptimo de humedad es muy importante tenerlo antes de comenzar a hacer todos estos ensayos, como hemos explicado anteriormente, y esto logrará que podemos tener cuánta agua implica la dispersión del asfalto y cuánto es el exceso que aumenta el tiempo de curado, reduciendo la resistencia de la mezcla. Entonces hay un tema de exceso de agua que hay que controlar. Eso en la parte de producción tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que sacar humedades a la hora que vamos a comenzar a trabajar el agregado antes de iniciar, para poder determinar que esa humedad ya la tiene el agregado, para nada más agregarle la humedad que necesita para llegar al óptimo. La determinación del contenido óptimo de bitumen. Aquí se verifica con un ensayo, que es un ensayo que se llama ITS, ensayo de tracción indirecta. Este ensayo se ha manejado con briquetas asfálticas, que son un ensayo donde la briqueta, en este caso una briqueta de 2 pulgadas por 4 pulgadas de diámetro, se pone del lado más chico, ¿verdad? Y se le aplica una carga y se verifica cuánto resiste. Esa aplicación de carga se da tanto en la parte de mojado como en seco. Y viendo a dónde cumple con lo que se indica que es en seco 225 y en este caso en mojado 100 kilopascales, entonces se determina cuál es el contenido óptimo de asfalto espumado que se necesita. El TCR es útil para identificar los materiales problemáticos. En el caso de que el TCR es un ensayo donde se pone húmedo y seco el material y se verifica cuánto resiste a la humedad. Lo que se maneja en Estados Unidos para este tipo de materiales es un 50%. Algunos
hablan de 70 y otros lo llevan casi a un 80%, pero dependiendo de ese TCR que queramos conseguir, así es la cantidad de cemento que tenemos que manejar. Así que ahí tenemos que en un momento dado determinar qué es lo que queremos nosotros, si lo queremos más rígido o lo que lo queremos menos susceptible. Entonces ahí hay un tema, pero todo va a ser mucho mejor que con una base sin estabilizar, una capa base normal. Y ahí es donde tenemos que llegar a definir qué tipo de TCR queremos conseguir. Bueno, aquí lo que tenemos uno, lo que son los ensayos de tracción indirecta para los tipos de BCM que queremos aplicar. Cada uno tiene una indicación para tipo de camino, como conversamos, de 3 millones, 6 millones de sales. Hay determinaciones para camino de producción. Cada una de ellas tiene su particularidad y tienen sus condiciones con las cuales tienes que cumplir, y en este caso es una tabla que le da ese tipo de condición. Ya paso muy por encima. La interpretación de los años del triacial, como estábamos conversando, la cohesión retenida, el MIS, en algunos casos para los BCM1, que son bases tratadas muy especiales, son 75%, y para las otras de 60-75 o de 50-70. Entonces, ahí, dependiendo de lo que nosotros queramos, así mismo va a ser el costo de este material. 75% de cohesión retenida es un buen estándar para un tratamiento de bases que nosotros queramos para áreas con mucha humedad. Pero ese sería la base para comenzar a ver este tipo de productos aquí en Panamá. Bien, vamos a observar aquí varias filminas. Llegué al punto donde sí hay bastante que ver. Este por lo menos es el laboratorio principal de los BCM. Este es un equipo para espumar en laboratorio. Aquí se espuma y se hace una mezcla. Tiene un mezclador y se espuma. Aquí podemos observar las briquetas que se obtienen de allí y cómo trabaja este tipo. Aquí se puede observar cómo el agua, dónde se coloca y dónde se coloca el asfalto para que haga el mismo proceso de espumado que hace la máquina. Ella simula ese proceso de espumado y al final se obtienen unas briquetas que se compactan con un compactador Marshall a 75 golpes por cara para simular el tráfico con el cual estamos manejando, que es un tráfico pesado, igual que el asfalto. Tenemos eso, la moldeamos y hacemos los ensayos que aplican para cada uno de los BCM que queremos identificar. Como puedo ver, ahí está el ensayo del TCR, donde con el anillo Marshall, el mismo anillo Marshall que estamos acostumbrados a lo que manejamos asfalto. Lo único que trabaja sobre otro tipo de aplicación, no es el anillo propiamente dicho, sino la cabeza de Lofman, que lo llaman la cabeza de Lofman, que es el que trabaja sobre una tracción indirecta lateral. Luego, del otro lado vemos la misma mezcla, lo único que es manejada para hacer un triaxial donde se haga una aplicación con cargas laterales. Ahí no se ve lo de las cargas laterales, así es un tranquilo, aquí sí lo vemos, donde se aplican esfuerzos laterales a través de una goma. Agarra y se le pone una goma alrededor de y entonces con eso se aplican presiones laterales para contenerlo. Igual entonces la aplicación de carga para ver cómo se comporta y ver las deformaciones del pavimento durante ese proceso. Y con eso se identifica, se hace en los ensayos de triaxial, el círculo de Mohr y lo demás. Los criterios de evaluación estructural de las mezclas BCM. Bien, esta mezcla BCM no estaban dentro de del acto original, el acto 93 original, porque esa tecnología no existía en ese tiempo. Esencialmente se ha ido determinando por lo menos en el caso de el libro de Wisa y Yoder, de principio de pavimento de diseño, determinó que por lo menos
el caso de bases bituminosas de agregado grueso, ¿verdad? El coeficiente de capa era 0.34. Y esto hecho con el acto Roste de ese tiempo. Ya se ha logrado determinar ciertos temas y cierto coeficiente de capa, por lo menos el manual de reciclaje en frío del 2004 de la Wilter, ya ha identificado que principalmente dependiendo de la tasa de aplicación de asfalto, ahí podemos obtener cuál es el tipo de coeficiente de carga que podemos manejar, que está entre 0.30 y 0.35, viéndose desde 3 a 2.5% de asfalto por peso de la mezcla. Ya otro ensayo que han hecho en otros lados, por lo menos el Departamento de Transporte de Maine, ya ha identificado coeficientes de entre 0.22 y 0.35. Las diferencias están principalmente en la cantidad de asfalto que se ha colocado y la cantidad, y si se ha colocado o no cemento, y la cantidad de RAP que se ha manejado. O sea que no ha ido, como quien dice, para un solo tipo de mezcla, porque hay unas variantes principalmente de diseño, y por eso que entonces hay entre 0.22 a 0.35 en los coeficientes de carga que vio el departamento de Maine en algún momento en el 2013. Ya observando estos temas, la base tratada la podemos observar como dentro de lo que es el acto 93, entre 0.22 y 0.30. O sea que podríamos observar módulos resilientes de 350.000 PSI hasta 200.000 PSI. Pero va a variar mucho dependiendo del diseño que se aplique en ese tipo de mezcla específica. Por eso es que hay que hacer los ensayos. Aquí le observo cómo se comporta en el acto road test una capa base normal sin tratar. Esa capa base normal sin tratar tiene un coeficiente de capa de 0.13, que si se observa en la anterior, entre 0.30 y 0.22 es muy superior. La base tratada con asfalto incubado a la anterior. Y estamos hablando de 28.000 PSI contra 200.000 PSI. O sea, acá estamos hablando casi 100 veces la resistencia, la aumentamos. Por esta razón, en unos ensayos que se hicieron allá en Brasil, que se hicieron para una carretera en Brasil, donde se estaba recuperando unos trabajos que se estaban haciendo de una carpeta existente, esta carpeta existente se mejoró con un asfalto espumado. Estamos hablando de 20 centímetros de base granular y 10 centímetros de hormigón asfáltico caliente, y se convirtió en 20 centímetros de BCM, 12 centímetros de otro tipo de BCM con un poquito más de capacidad de carga y una carpeta discontinua de 2 centímetros de espesor, mejorando radicalmente la cantidad de sales que podían pasar por esa carretera. Igualmente, también una reducción impresionantemente de los costos de producción al tener que no usar 10 centímetros, sino una carpeta discontinua de 2 centímetros de espesor. Aquí vemos lo de la producción, control de calidad diario, los mismos conceptos que teníamos anteriores. Hay que hacer ensayos de probeta, hay que revisar los ITS en cada uno de las pastillas que se toman, de las muestras que se toman diarias, revisar los TCR en planta, revisar los porcentajes de asfalto que se están colocando, la granulometría que estén dentro de la fórmula de trabajo, el proto y modificado y densidad y la humedad óptima que se reportan, el porcentaje de compactación que es muy importante, que debe ser por lo menos mínimo 96%, y el espesor colocado de diseño que se maneja. Esos son los principales controles que se hacen en diario de este tipo de mezcla. También en la planta también se chequean los equipos para poder que se verifiquen el tipo de cosas. Quiero llegar a un punto donde podemos observar ya el tipo de máquinas. Estas son unas máquinas que estuvimos manejando en Darién para este tipo de elementos. Igual, como se ve aquí la carpeta, el tema del BCM se ve casi como si fuera asfalto, pero en realidad es una base tratada. Es un trabajo que estuvimos haciendo en San Félix, el área de San Félix.
Y también hay trabajo de recuperación, que son también muy importantes, porque también limitan la cantidad de material que tiene que uno utilizar para poder trabajar en carreteras, y esto utilizando y reciclando lo que tenemos en sitio. A veces necesita un camión de agua, un cisterna con asfalto, el equipo de reciclaje, que es una recicladora, un RR, y con eso logramos manejar la carretera de David Boquete, que actualmente está en operación, que no ha tenido grandes complicaciones en reparaciones. Esencialmente, como se puede observar, las principales aplicaciones de este asfalto espumado nos han llevado a someterlo al Ministerio de Obras Públicas como parte de proceso de recuperación, como elemento de juicio para cierto tipo de aplicaciones de base tratada para mejorar suelos que en otras condiciones no se podrían utilizar, y muy importante, que es la parte más importante de esta aplicación, es ambientalmente amigable, porque estamos utilizando una menor cantidad de energía, una menor cantidad de asfalto, igual que utilizamos una tecnología en la cual podemos utilizar lo que tenemos en sitio para reciclarlo y disminuir la huella de carbono que podemos tener nosotros a la aplicación de nuestra carretera. Constructor Urbana apela siempre a la diversificación de su proceso. Igualmente, en ese proceso de innovación, nosotros hemos apostado a este tipo de tecnologías para nuestros proyectos, que nos dan un valor agregado a los proyectos que nosotros presentamos al Ministerio de Obras Públicas, y nos dan una capacidad para poder afrontar proyectos importantes y de gran envergadura. Les agradezco el tiempo que se han tomado en ver la presentación. Muchas gracias. Gracias a usted, arquitecto Vargas, por su tiempo y orientación en el tema desarrollado. Agradecemos también a los asistentes que nos acompañaron en esta tarde. Y aprovechamos para invitarlos a participar en la siguiente exposición titulada Valores del Mercado, Prepandemia y la Nueva Normalidad. A cargo estará el ingeniero Raúl Vallarino, gerente general de Avinco. Recuerde que puede participar solamente accediendo a nuestra página feriascapat.com. Muy buenas tardes.